Pocoyó y Pato, los mejores amigos. Cartero espacial. Hola, Pato. Estás muy elegante. ¿Tienes un trabajo nuevo? Ah, ya veo. Eres cartero espacial. Apasionante. Y tienes un ayudante. ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al marciano verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha. No querrás entregar tu primer paquete tarde. ¡Despegamos! Según la dirección, el marciano verde debería estar por aquí. Sí, sí. Aquí es. Pato, yo creo que no es él. Ah, ya. Dice que el marciano verde se ha mudado y que ya no vive aquí, pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el marciano verde debería vivir aquí. Me temo que esta dirección está mal. Pero no te preocupes, los Toridori saben dónde está. Parece que en este planeta no hay nadie. Lo siento, señor Balón. Dice que el marciano verde tampoco está aquí, pero que esta es su nueva dirección. ¡Marciano verde! ¡Por fin lo has encontrado!
quiere saber por qué has tardado tanto. Oh, no. El Bamús se ha quedado sin combustible. ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenidos! ¡Buen trabajo! Pero, claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! Montando el pollo. Buenos días, Pocoyo. Hola. Dando un paseo, ¿eh? Huevos de gallina. Qué curioso. Me pregunto dónde estará su madre. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta su madre. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva. ¿Podrás hacerlo? ¡Sí! Pocoyo, cuida. ¡Que se te escapan, Pocoyo! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyo? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato no. Eli, ayuda a Pocoyo. ¿Eli? Seguro que sería una madre estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de los pollitos?
¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila. Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato. ¡Increíble! ¡Tú sí que te entiendes bien con los pollitos! ¡Eres toda una caja de sorpresas, Pato! ¿Y ahora qué vais a hacer? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están los pollitos? ¡Ah! Su madre los ha encontrado por fin. Pato, los pollitos deben estar con su madre. Pobre Pato. Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta. Que duermas bien. Parece que has hecho nuevos amigos. Muy bien. Buenas noches, Pato. Y buenas noches a todos. La casa de los colores. Hola, Eli. ¿Qué haces? ¿Estás pintando? Claro, estás pintando la casa de color rosa, un color bonito. Sí, claro. Muy bonito. Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! Eli, te ha quedado una casa muy rosa. ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa?
¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. Eli insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No, azul! Eli, Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared. Puede que no esté mal pintar con otros colores. ¿El tejado rosa, Eli? ¡Pero Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! Chicos, quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis. ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! Podéis pintar un trozo cada uno. ¡Ah! ¡Perfecto! Sí, la casa ha quedado preciosa. Oh. Hola, hola, Pato. Vaya día de verano más caluroso. Uf.
Eso es, Pocoyó. Sería mejor ir a un sitio fresquito. Por ejemplo, a la montaña. ¡Montaña! Pato, lo mejor es que tú seas el guía de la expedición. Además, no hay duda de que vienes muy preparado. Habéis llegado a la cima. ¡Genial! ¡Por fin has llegado, Pato! Será mejor que montes tu tienda como Pocoyó y Nina. ¿Ah? ¿Has encontrado los palos de la tienda? Pero esos son palos de golf. Me temo que te has equivocado de bolsa, Pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyó y Nina te echan una mano. ¡Mira, Pato! ¡Un regalo para ti! ¡A que es mágico! Al final, está siendo una acampada estupenda. ¡Buenas noches a todos!